Buenas tardes con todos, siendo las 14 horas con 41 minutos del día 31 de enero del año 2024, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente 164 del año 2014. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Rodolfo Orellana Rengifo y otros como presuntos autores del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. El colegiado, su nombre integrado por quien habla, Guillermo Martín Gordón Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Urión y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor presidente, señores integrantes del colegiado, abogados y acusados presentes. En representación del Ministerio Público, Diego Alfonso Corvera Centeno, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos. Muchas gracias, señor fiscal. Actor civil. Buenas tardes, señores magistrados y con todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos, el abogado Anthony Richard Cárdenas Zulca, con registro del Colegio de Abogados de Lima 86548. Demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Bien, muchas gracias, señor procurador. Señor especialista, por favor, dé usted cuenta de la concurrencia de los señores abogados defensores. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes con todos. Doy cuenta a usted, señor magistrado, que antes del inicio de la presente sesión se realizó la toma de lista respectiva, estando todas las partes presentes. Muy bien. Encontrándose entonces presentes todas las partes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Con la presente sesión se va a requerir al señor especialista que dé cuenta de las notificaciones cruzadas a los testigos que han sido citados y que no concurrieron en su oportunidad. Evidentemente hay un interés de parte del Ministerio Público y de repente también de alguna defensa en la concurrencia de los mismos, sea a través del ejercicio de la atribución de dictar alguna medida coercitiva para la comparecencia de ellos, o de lo contrario, si hubiese alguna observación, lo harán saber en ese sentido para reiterar la notificación. Vamos a escuchar al señor especialista que dé cuenta primero, correcto, y luego se va a correr traslado a todas las partes para efectos de que se pronuncie. Evidentemente, acá la ventaja es que tratándose de la cantidad de testigos que no han concurrido, no son muchos, pero quien tiene la ventaja de la información, en este caso, es el propio juzgado. Y no queremos sacar ventaja de ello. No se trata de eso. Se trata de compartir esta información y, en todo caso, las partes considerarán si aceptan la notificación, que se encuentra bien cursada y se hace efectivo el apercibimiento, o, en todo caso, nos dirán por qué razón no corresponde hacer efectivo el apercibimiento. Y para recabar la respuesta le vamos a dar un tiempo también y vamos a pedir que el doctor Jesús, el señor especialista, facilite a las partes las constancias de notificación y las constancias correspondientes para que puedan ser evaluadas por cada una de ellas. Muy bien, señor especialista, por favor, lo escuchamos. Dé cuenta de las notificaciones expresadas en el texto. Sí, señor magistrado, respecto a las notificaciones realizadas ya por edictos electrónicos a los testigos antecitados, Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, Justina Otilia Mota Martínez, Daniel Ernesto Núñez Castillo, Gerardo Chiroque Paico, Juan Jesús Carmona Cartagena y Gaspar Palomino Molina, se realizaron la notificación por edictos judiciales electrónicos, publicados los días 15 de enero del 2024, 16 de enero del 2024 y 17 de enero del 2024, teniendo en el escrito, en el edicto, citados para la audiencia programada para el día de hoy, 31 de enero de 2023, estando el enlace correspondiente a efectos de que puedan ingresar a la plataforma virtual. Asimismo, también se consigna el nombre del especialista de audiencia, en este caso mi persona, y así como el número de teléfono celular, a efectos de cualquier coordinación, si es que requieren presentarse de manera presencial o de manera virtual. Respecto a ello, señor magistrado, informo que hasta el momento de la presente sesión, ninguno de los testigos antes mencionados se ha comunicado con mi persona.
Eso es lo que tengo que dar cuenta respecto a los testigos que en su momento, señor magistrado, se enviaron las celdas de notificación, estando las observaciones de los notificadores que constan en las cédulas de notificación, que no se llegó al domicilio o había alguna observación respecto a ellos. Muy bien. Entonces, señor especialista, contamos con las cédulas de notificación cursadas a los testigos. Correcto, la constancia doctor. De la inconcurrencia de los testigos a la fecha que fue citado y la última notificación efectuada a través del de la palabra los edictos electrónicos, doctor. Los electrónicos. ¿Es así? ¿Sí? Correcto, doctor. Se tiene toda la información recogida. Corremos traslado entonces al Ministerio Público, al actor civil y a todas las partes para que se pronuncien respecto de ello. Vamos a facilitarle, señor especialista, como ya se indicó, copia de toda esa documentación digital, evidentemente, y cualquier señor abogado, cualquier parte que desee corroborar de manera física, nos lo hace saber para facilitarle el acceso al documento físico, pero para efectos de acelerar esto, se les va a correr traslado de manera digital. Y vamos a escuchar la propuesta de solo aquellos abogados que consideren hacer alguna observación. Vamos, y el Ministerio Público, y sobre todo con testigos ofrecidos por el Ministerio Público, para la próxima sesión, para dar tiempo para la revisión de la documentación correspondiente. Bien. Señor especialista, entonces, proceda usted a poner en conocimiento de todas las partes dicha información y se escuchará los pronunciamientos de solo aquellas partes que consideren hacer observaciones u oponerse a lo que corresponda, puesto que lo que corresponde aquí es disponer la concurrencia compulsiva de los testigos. Si el Ministerio Público se desiste, bueno, ya en la siguiente sesión me dirá, insisto en estos ya no. Si alguna parte considera que ha habido defectos en la notificación, bueno, nos lo hará saber en la próxima sesión y resolveremos en la subsiguiente. Bien. Entonces, proceda, señor especialista, a poner en conocimiento de la documentación a todas las partes y vamos a entrar en un receso hasta el día 12 de febrero. Bien. Por resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial, se ha dispuesto que todos los jueces a nivel nacional tomen vacaciones en el mes de febrero. En el caso de este colegiado, está asumiendo vacaciones solamente hasta el 15 de febrero, razón por la cual vamos a señalar fecha para el 12 de febrero, fecha en la cual recibiremos las observaciones de las partes respecto de las notificaciones cursadas a los testigos que se ha hecho mención. Bien, con lo dicho entonces, entramos en un receso hasta el día 12 de febrero. ¿A qué hora, señor presidente? Sí, señor magistrado, está agendado para el día 12 de febrero del 2024 a las 10:30 de la mañana. Muy bien. 10:30 de la mañana del 12 de febrero nos volvemos a encontrar, señor. Cerramos grabación siendo las 14 horas con 49 minutos. Agradecemos a todos por su concurrencia. Buenas tardes, señores. Podemos Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Manera virtual, ¿verdad? Sí, de manera virtual. La audiencia va a ser virtual. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.